placer, un privilegio estar esta mañana aquí. Yo he pedido que me coloquen un elevador de cirujano porque ustedes no me alcanzan a ver de allá. Lo he logrado y me voy a subir aquí entonces. Quiero agradecer al doctor Fabio Gil, al doctor Fabián Juliao, a la Junta Directiva esta deferencia de haberme invitado. Quiero contarles que este escenario es fastuoso, es impresionante. El Congreso está perfectamente diseñado y Woody Allen decía hace muchos años que las cosas no se dicen, se hacen. Y cuando se dicen solas. Creo que este evento lo está diciendo solo. Para mí es un privilegio, repito, estar esta mañana con ustedes. Y el tema es hemorragia digestiva alta no varicosa que se hace en el 2018. La hemorragia digestiva alta se define como un sangrado del ángulo de Treis hasta el esófago. Tiene unos aspectos clave fundamentales que han inquietado a la humanidad en los últimos 30 años. Produce 150 hospitalizaciones o 150 casos cada año en Estados Unidos. Y más de 500.000 hospitalizaciones en Europa es menos frecuente. Nadie sabe por qué en Europa es menos frecuente. Lo que se sabe es que en Estados Unidos casi 5.000 millones de dólares cuesta esta patología. Y la mortalidad es importantísima en gente mayor de 80 años. Eso significa que es una enfermedad de ancianos. Se considera a nivel mundial y en todas las series, en todas las estadísticas, la urgencia gastrointestinal por la cual la gente más hospitaliza en gastroenterología. Por este cuadro que impacta notablemente el sistema de salud, tiene una alta morbilidad y una mortalidad estimada que es importante. Hoy día se considera que es una gran preocupación para los gastroenterólogos en el mundo y los servicios de urgencias. Cuesta mucho, se hospitalizan los pacientes, gastan medicamentos, gastan en endoscopias, en transfusiones, y este es el panorama. Hay múltiples causas de hemorragia digestiva alta. La más frecuente es la no varicosa, casi 90%. Y dentro de esta, la úlcera péptica es la más importante. Hasta 60% de los casos son por úlcera péptica. Y la úlcera es producida por antiinflamatorios no esteroideos, aspirina y Helicobacter pylori. Este será el foco de esta presentación. Cuando este par de noxas coinciden en un paciente, H. pylori y AINES, la probabilidad, o digamos el riesgo de que padezca úlceras, es 61 veces la que tiene alguien que no consuma estos medicamentos. Y para sangrado, esta asociación es 6 veces. Significa esto claramente entonces que si alguien va a tomar AINES y por mucho tiempo sería necesario quitarle el Helicobacter pylori. Cuando se revisa la literatura actualmente disponible, esto se puede concluir y es que hay unos cambios dramáticos en esta patología. En las últimas décadas, estas cosas que están aquí han modificado y han impactado el manejo de estos pacientes. Se ha identificado H. pylori, hay remedios para erradicarlo, hay clara indicación de usar IBP pre-endoscopia. En todo el mundo hoy día hay endoscopia de rutina diagnóstica y algo importantísimo. En los últimos 15 años, el tratamiento endoscópico, la intervención terapéutica de la endoscopia ha aumentado un 60%. Y la cirugía hoy casi que es inexistente. Menos de 2% de la gente es operada por úlceras que sangran. Cada barra que está ahí indica, cada línea indica cómo ha ido disminuyendo en el mundo el Helicobacter pylori. Y en la vertical se ve cómo coincide de manera recíproca la disminución de la incidencia de úlcera péptica. Y aquí se ve cómo la úlcera, en los últimos años, ha ido disminuyendo, la gastritis ha permanecido estable, la esofagitis ha ido ligeramente en aumento, pero para destacar, estas son hospitalizaciones por úlcera. Cada día hay menos hospitalización, en cambio, neoplasias, angiodisplasia, Valerie Weiss, siguen prácticamente lo mismo. La muerte en los pacientes con úlcera péptica que sangra se debe fundamentalmente a las comorbilidades. Solo 20% de las muertes son atribuidas a la exsanguinación. Y la gente que se muere es fundamentalmente adultos mayores. Este metaanálisis demuestra cómo la comorbilidad, enfermedades malignas, enfermedad renal, enfermedad hepática, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca, respiratoria, ustedes ven que está por encima del 1. Este forest plot muestra que hay un altísimo riesgo de muerte con estas patologías que concomitantemente se puedan presentar. Clínicamente se pueden manifestar como hematemesis o melanemesis. Las melenas suceden cuando 50 ml de sangre está en el aparato digestivo por lo menos 14 horas. Y cuando hay un sangrado severo
de 1000 centímetros o más, el paciente tendrá hematoquesia o rectorragia franca. Eso tiene un mensaje contundente en el servicio de urgencias. Rectorragia y hematoquesia no significa, hace muchos años, que sea un problema del colon. Igualmente puede ser del intestino delgado o una úlcera que sangra. Por eso, en muchos hospitales, incluido el nuestro, un paciente ingresa ahí, lo primero es una endoscopia digestiva y si no hay nada empezamos con la colonoscopia. La evaluación inicial y el tratamiento definen lo que pasará en el futuro con estos pacientes. Y lo más importante es la estabilización hemodinámica pre-endoscopia. Si no se puede estabilizar pre-endoscopia, hay que intubarlo, llevarlo a sala de cirugía y con anestesia general hacer la endoscopia. Y estos parámetros elementales, como una frecuencia cardíaca de más de 100, sistólica menor de 100, hipotensión, significa aplicar inmediatamente por lo menos 500 ml de cristaloides. Y el tratamiento está dirigido entonces a esto que está en la diapositiva. Tratar las comorbilidades, tratamiento farmacológico, hemostasia endoscópica y tratamiento del fracaso endoscópico. En esta conferencia esto se va a discutir en un instante. Tratamiento farmacológico y endoscópico hoy día ha tenido un cambio importantísimo y hay unas guías aproximadamente claras de qué hacer. El tratamiento farmacológico está fundamentalmente dirigido a bloquear la producción de ácido con inhibidores de la bomba de protones y, segundo paso, erradicar Helicobacter pylori. Una úlcera es esto, una lesión en cuya base hay una arteria. Y dependiendo del calibre de la arteria, asimismo habrá morbimortalidad importante, voy a decirlo de manera contundente. Cuando alguien fallece en exsanguinación por una úlcera que sangra, los estudios de autopsia han mostrado que ese vaso medía más de 1 milímetro, en promedio 1.4 milímetros. Lo que hace el médico es que una vez que sucede el sangrado, naturalmente el cuerpo produce la aparición de fibrina, plaquetas, y que lo que se hace en urgencias es elevar al máximo lo que más se pueda farmacológicamente el pH. Con un pH por encima de 6, hay una excelente agregación de las plaquetas. Entonces, ese trombo de plaquetas que está ocluyendo el roto que está en la arteria, se favorece notablemente con el pH por encima de 6. Y esto es el impacto que esto tiene es clarísimo. En el servicio de urgencia se usan dosis altísimas de IBPs comparados con lo que se usa para otras patologías. Para comparar, para cicatrizar una úlcera péptica no sangrante, el pH que se requiere es mayor de 2. 3. Para tratar reflujo gastroesofágico, el endpoint, el cutoff es 4, aquí es 6, más de 6. Porque con más de 6 se refuerza la hemostasia natural, el coágulo de fibrina se mantiene estable, se impide la fibrinólisis, se agregan las plaquetas. Y recientemente se ha encontrado que podría aumentar la cicatrización. Clásicamente, en muchos sitios del mundo, todavía se utiliza ranitidina. Ustedes pueden ver ahí el 6. Rara vez con ranitidina, incluso en dosis altísimas, el pH llega a 6. Cambio con un IBP en bolos o en continua infusión llega a 6 y por encima de 6. Ese es el objetivo del tratamiento médico preendoscopia. Este estudio clásico pivotal en medicina, bien diseñado, con una escala de Haddad mayor de 3, demostró esto, que omeprazol en el esquema de Hong Kong, 80 miligramos inicial, 8 miligramos hora versus placebo. Cuando se hace la endoscopia digestiva, 20% de la gente con tratamiento con omeprazol intravenoso requiere tratamiento endoscópico versus 28% con placebo. Sangrado activo es menor con el remedio intravenoso inicial. Estancia hospitalaria en este trabajo inicial demostró que es menor con dosis altas de IBP. Y este metaanálisis de Cochrane, que específicamente estudió el impacto de IBP preendoscopia en infusión continua, mostró básicamente esto. Se disminuye notablemente el número de pacientes que van para tratamiento endoscópico. Y ustedes pueden ver que el riesgo de que tenga endoscopia es menor cuando se da IBP intravenoso. La menor terapia endoscópica utilizada impacta en costo-eficacia. No afecta mortalidad, transfusiones y estancia hospitalaria. Uno puede decir que dosis altas de IBP bajan el forest. Y al bajar el forest se requiere menos endoscopia y esto es costo-eficaz. Obviamente que esto no reemplaza nunca la endoscopia urgente. En el mundo ha habido controversia, pero yo aquí lo voy a dirimir con base en lo que se ha publicado. Múltiples guías internacionales
están de acuerdo en unos aspectos, pero voy a decir yo lo que se puede extractar de lo que se publica. Omeprazol, pantoprazol, es omeprazol. Repito, en el esquema de Hong Kong, 80 miligramos iniciales, 8 miligramos hora. Y eso se utiliza hasta cuando la endoscopia se pueda realizar. Apenas ingresa el paciente, dosis altas, hasta cuando se pueda hacer la endoscopia digestiva. La sonda nasogástrica hace parte del pasado, de la antigüedad. Demora el examen, hace daño, evita alimentación temprana y ningún líquido, a ninguna temperatura, detiene el sangrado. Esta pregunta es fundamental y a esta le han dedicado muchos estudios retrospectivos, prospectivos y metaanálisis. Hay estudios cuando se hace la endoscopia, qué tan pronto, qué influye. Este estudio, que me parece interesantísimo, que fue hecho un estudio de auditoría en el Reino Unido, demostró básicamente esto. Que hacer la endoscopia antes de 12 horas versus más de 24 horas impacta en este estudio la estancia hospitalaria. Y se puede concluir con base en este y otros publicados que los pacientes estables hay que hacerla en las primeras 24 horas y los inestables en las primeras 12 horas. Pero yo lo voy a decir mejor ahorita, tan pronto como se pueda. Y en la escala de evaluación de riesgo de probabilidad de muerte, cuando hay una escala de Glasgow-Blatchford mayor de 7, es inmediata la endoscopia. Entonces, los inestables, primeras 12 horas. Estables, primeras 24 horas. No se recomienda una segunda endoscopia para ver cómo va la cosa. Esto es clínico. Y esta escala de Blatchford-Glasgow, que es la más usada en el mundo, es clínica. Y al ingreso el médico puede saber exactamente en qué porcentaje está. Pero voy a decir brevemente, en los países donde cuesta mucho la endoscopia, cuesta mucho la estancia hospitalaria, un Glasgow Blatchford de cero, el paciente se puede ir para la casa y no ser hospitalizado. Mayor de dos, hay que hospitalizarlo, pero yo aquí voy a insistir. Un Glasgow Blatchford de 7, endoscopia urgente. Y se ha encontrado que como los servicios de endoscopia no tienen médicos permanentemente ahí, esto se ha estudiado. La mortalidad a 30 días es mayor en el fin de semana. Por eso habrá que insistir que alguien debe estar de turno para que vea a esos pacientes para evitar la mortalidad en estos individuos. Este otro metaanálisis acaba de mostrar exactamente lo mismo. Los fines de semana la gente se muere más que no fin de semana. Los procinéticos en el mundo hay evidencia clarísima de que dados antes de la endoscopia aumentan la probabilidad de contar lo que sangra. Hay dosis establecidas de eritromicina, 250 miligramos intravenosos o 3 miligramos por kilo. Sin embargo, nadie lo utiliza. Entonces voy a decir que hay evidencia, pero nadie lo utiliza. NNT para encontrar un estómago totalmente limpio es 9. Entonces muchas veces el examen se repite porque el estómago no está preparado. Este tratamiento endoscópico ha revolucionado el manejo de esta patología. Les quiero contar que hay terapias emergentes hoy día que seguramente en el futuro serán de primera línea. 80-85% de las úlceras que sangran paran espontáneamente el sangrado a pesar del médico. Aunque él no le haga nada, ellas paran solas. Aquí reclama utilidad la sonda nasogástrica, el lavado con hielo, raditidina. Pero 20%, 15-20% siguen sangrando. Aquí es donde se requiere un doctor que haga intervención endoscópica. Y este metaanálisis publicitado en el mundo demostró hace muchos años que esto es verdad y se ha repetido recientemente. Tratamiento endoscópico al que lo necesita reduce el resangrado, reduce cirugías, reduce la mortalidad, reduce la estancia hospitalaria y transfusiones de sangre. Estos son los estigmas que ameritan tratamiento endoscópico. Un sangrado en chorro, en jet, Forrest 1A, un escurrimiento, un vaso visible, que realmente no es un vaso visible, es un coágulo centinela pegado en el roto de la arteria y un coágulo adherido. Estos estigmas requieren tratamiento endoscópico. Y lo que se hace es, inicialmente, inyectar adrenalina en los 4 cuadrantes para visualizar el sitio del sangrado. Y acto seguido, y esto es importante y lo voy a enfatizar, se requiere un segundo método. En estudios poblacionales altísimos se ha encontrado que un segundo método, bien sea sonda caliente como está en la diapositiva, o métodos mecánicos, la cosa es mejor. Nosotros, en nuestro hospital, más frecuentemente usamos métodos mecánicos, como los endoclips. Pero igualmente una sonda caliente con lesión multipolar se puede usar. Esta pregunta fue resuelta recientemente en Cochrane. Con el segundo procedimiento, cualquiera que sea, el resangrado es menor que adrenalina sola de inyección.
La cirugía de urgencia es menor y la mortalidad es menor. Ustedes pueden ver ahí que casi el doble de mortalidad sucede con un solo método, cirugías se disminuyen y el resangrado. Y más recientemente, este grupo de España, unos expertos epidemiólogos, han demostrado que la epinefrina sola es inferior en resangrado, que es el endpoint evaluado en este metaanálisis. El outcome es este. Sangrado persistente o recurrente es menor con dos métodos. Y lo que se persigue con el clip es bloquear la arteria que está alimentando el roto, la úlcera, donde se ha roto ese vaso sanguíneo en ese sitio. Hay múltiples endoclips. Hoy día no hay gastroenterólogos malos o buenos, sino ricos y pobres. Depende de qué endoclip tiene. Hay endoclips que son horribles de utilizar. Depende lo que tenga. A otros les encanta el Institute Clip. El Obesco, que es un clip de nitinol, es espectacular. Fue diseñado para suturar, para controlar, para tratar las perforaciones, las fístulas. Está premontado y hoy día se considera que es el clip de elección número uno para sangrados severos, en los cuales se asume que la úlcera que lo alimenta, la arteria que alimenta la úlcera es 2 milímetros o más. Y es el único que puede cerrar esa arteria de ese calibre. Y hay evidencia que es así. Y cuando alguien sangra mucho y si hay un Obesco disponible, pues sería mejor utilizarlo. Pero este me encanta. El Instinct Clip. Porque muchas veces, por ejemplo, en el duodeno, pared posterior, que el endoscopio no logra enfrentar perfectamente la lesión. Ustedes saben que en el endoscopio, el candel de trabajo sale más allá de las 6. En cambio, el colonoscopio sale entre 5 y 7, el accesorio en el candel de trabajo. Entonces uno puede usar un colonoscopio pequeño, pero si tiene un ECT clip, eso se puede resolver. Con el ECT clip, ustedes pueden orientar, el médico puede orientar el clip para que exactamente le pegue. Esto. Este es un video de la casa que lo fabrica. Quiero aquí destacar básicamente que este ECT clip, el médico rota el mango, busca el sitio de la mejor posición, el médico lo está sufriendo, agachándose, téngame, hágale. Y de manera muy sencilla, el estudio está muy mal hecho, pero este es el mensaje. El médico orienta donde está el roto, le pone el clip, el degramador. No lo puse bien en el próximo clip, pero tranquilos. El mensaje es que es espectacular. Y este estudio, recientemente publicado, demuestra la eficacia del ECT clip en pacientes que se da por primera vez este tratamiento. Este estudio demuestra que es buenísimo este clip por la maniobrabilidad, la facilidad y la amigabilidad. Hay sustancias recientes que se consideraban hasta hace 2 años emergentes, que son sustancias tópicamente aplicadas que producen hemostasia. El ABS, el endoclot y el hemospray. Ustedes saben que el hemospray en la historia fue diseñado por las fuerzas militares americanas. Le pidieron a los hospitales universitarios que fabricaran una sustancia que produjera hemostasia para que los soldados fueran a la guerra y se trataran tópicamente. Bueno, hoy día se ha usado. Entonces, este hemospray, hasta hace poquito, parece que adquirió un lugar en la escala de cómo abordar a estos pacientes. Este es un paciente que le puso un clip, siguió sangrando, se le aplicó hemospray, se le aplicó, y finalmente el sangrado cesó. Esta sustancia tiene una característica impresionante. Como se ve aquí, llega al roto, se adhiere, absorbe, atrae, concentra plaquetas, fibrinógeno, fibrina, coagulación, y de esa manera tapa el sitio que está roto ahí. Hoy día tiene otros usos, cánceres que sangran, sangrados en capa extensos, y la recomendación es que tenga una distancia de 1 a 2 centímetros del sitio que sangra y se hagan explosiones, se pisa el pedal para que influya aquí 1 a 2 segundos. Y el médico debe quedarse hasta 5 minutos viendo si esto sigue sangrando o no. En muchos países de Asia y algunos de América Latina se está utilizando. La FDA aún no lo ha aprobado. Y una terapia emergente endoscópica es esta, que con Doppler, una sonda Doppler, se podría identificar el sitio donde está la arteria que alimenta la úlcera, el roto, ¿dónde está el roto? Y de esa manera la sonda permitiría aplicar una sonda caliente y por coaptación disminuir el sangrado. Después que se trata endoscópicamente el paciente, esta pregunta fue resuelta recientemente. ¿Qué IVP utilizar y por qué usarlo? Este metaanálisis demostró esto. Después de que se ha controlado endoscópicamente el sangrado, la mortalidad se disminuye
el sangrado se disminuye y la cirugía se disminuye. Esta pregunta es la que atormentaba a los investigadores. Oral, infusión como Hong Kong o bolos. Esto se recomendaba en estas guías, pero esto ya ha cambiado. Hoy día es así. Oral, un bolo, 40 miligramos intravenoso, dosis única en el día, versus un bolo, da exactamente igual. Es decir, ya ese costo de 5 ampollas, y fuera de eso, cambiar la solución cada 12 horas, ya no se recomienda. Y este estudio también demostró exactamente eso, que da exactamente igual dar infusión continua o bolos. Incluso vía oral. Entonces, la vía oral, después que el paciente se hace hemostasia endoscópica eficaz, por vía oral se puede dar remedio exactamente igual que en infusión. Siempre, siempre, siempre se debe buscar Helicobacter pylori, siempre. Uno se sorprende que todavía a estas alturas de la vida la gente no se lave los dientes, no se limpie las muelas y todavía no maten H. pylori. Usted no va a creer, hay gente que es incrédula. Dicen que H. pylori malo es el de Australia, el de acá no es malo. Todos son malos, es como el virus B. Y miren ustedes lo que hacen en Estados Unidos. Solo la mitad de los médicos buscan H. pylori. ¿Y cuál es el impacto de buscarlo o no buscarlo? Es de perogrullo, atérrense. Atérrense ustedes, cuando se erradica H. pylori, la probabilidad de un nuevo sangrado por úlcera es 1.6%. Y si no se erradica H. pylori, es 24%, como muestra esta diapositiva aquí a la izquierda. No cabe duda que hoy día que ya eso hace parte del estándar. De hecho, tomar los datos del paciente, qué edad tiene, de dónde viene, cuánto... Eso, ¿tiene H. pylori? Se le mata H. pylori. Y hay que verificar que él murió, hay que verificarlo. 6 a 8 semanas después que se acabe el tratamiento, hay que buscarlo por VT o con antígenos fecales. Esta pregunta también ha rondado al mundo. ¿Qué hacer después de matar H. pylori a estas alturas de mi presentación? Bueno, miren ustedes qué tan complicado es esto. Miren esto. Esto tiene más reglas que el juego del tute. Tiene muchas reglas, pero lo voy a sintetizar. Hay que dar IBP por lo menos 6 semanas cuando es úlcera gástrica. Pero para no enredarse la gente, a mí me parece que después de matar, de dar tratamiento inicial en el ABC hospitalario y erradicar H. pylori, 6 semanas máximo de IBP y ahí para la historia. La transfusión, esta pregunta fue resuelta específicamente en España con este trabajo. Si el paciente lo transfunden cuando tiene hemoglobina menor de 7, es mejor que transfundirlo con hemoglobina menor de 9. Se llama transfusión restrictiva versus liberal. Este trabajo tiene un gran problema. Y es que, por razones desconocidas, nosotros enviamos una carta al editor preguntándole por qué aplicaban una unidad de sangre a todo el que llegaba. Eso nuestra carta aún no ha sido respondida. Y segundo, gente en shock no hace parte de este clinical trial, pero mientras eso se resuelve, la recomendación es que la gente que no tenga enfermedad coronaria, no tenga shock, transfusión restrictiva es lo mejor, porque transfusión liberal aumenta la presión portal, alimenta más la arteria. Ustedes pueden ver ahí que la probabilidad de sobrevida es mejor con restrictiva. Tasa de resangrado es menor con restrictiva. Necesidad de tratamiento radiológico es menor. Todos los endpoints son mejores transfundiendo con hemoglobina de 7. Todo eso es mejor y es matemáticamente significativo. También el resangrado es menor, como se ve aquí. Entonces uno puede decir que con base en lo que se ha publicado hoy, este es el remedio. Tratamiento endoscópico. Resangra. Retratamiento. Si es exitoso, fantástico. Si no es exitoso, Hemospray. O dar Ovesco. En estudios recientes se ha usado Hemospray como tratamiento inicial. Si sigue sangrando el paciente, angiografía. Si no se controla, cirugía. Este es un ejemplo publicitado a nivel mundial de cómo se encuentra el sitio que sangra. Se pone aquí la embolización por el radiólogo experto y pasa eso. Indicación de cirugía, incapacidad de que el sangrado se detenga endoscópicamente. Resangrado después de 2 terapias endoscópicas. Imposibilidad técnica. No tener un ECT clip, no tener un endoscopio pediátrico para que se acude ya al coso, al estómago, que esté complicado o que sea un cáncer. La aspirina está indicadísimo en prevención de infarto de segunda vez. Yo he tenido rifirrafes en Colombia, por las redes, por la radio,
con el primero los expertos en el estómago, en el corazón. He dicho, es un pecado dar aspirina profiláctica para un infarto de primera vez. Hace más de 10 años nadie ha demostrado que una aspirina evita un infarto en la gente que nunca ha tenido infarto. Entonces, cuando alguien sangra y toma aspirina, tan pronto se hace hemostasia, se puede reiniciar. Miren el NNT para evitar un infarto de primera vez. Más de 1.700 pacientes hay que tratar durante un año para evitar un infarto. En cambio, para evitar un segundo infarto, 67 pacientes. Pero, como si hubiera dudas, antier, esta semana apareció este trabajo que ya creo que, ojalá ya no se insista, yo participé en la discusión en que dije a Bayer debe multarlo en Colombia con el cuento de la cardioaspirina. No es cierto que una aspirina evite el infarto de primera vez. Ahí está placebo y aspirina para evitar un infarto. Aquí está placebo y aspirina para producir sangrado en el cuerpo humano. Ustedes pueden ver que hay un 38% de riesgo de sangrar. Pero para esta conferencia, lo que aquí compete está esto. Hemorragia digestiva alta sucedió en aspirina 2.1 versus 1.1 por 100.000 personas año. Y esto, en estudios poblacionales y masivos, es un mundo de gente hospitalizada por aspirina. Entonces, ¿cómo disminuir la mortalidad? Una endoscopia oportuna, una calidad espectacular en endoscopia terapéutica con calma, tranquilo, prevención del resangrado en el futuro o prevención de que no haya más úlcera en el futuro, matar a H. pylori. Yo creo que en este instante nadie va a dudar que este microbio es malo. El que toma AINES y tuvo úlcera previa, hay que darle profilaxis con IBP. Y si va a tomar AINES por primera vez, hay que matarle a H. pylori. Este señor, el símbolo de la inteligencia mundial, los médicos creen que la palabra evidencia surgió en medicina. No, esto es en tiempos inmemoriales. Desde cuando el mandril se puso de pie y empezó a balbucear, se ha usado la palabra evidencia. Este hombre dijo en física que el conocimiento y la evidencia son la guía de las conductas racionales. Y para este tema, quiero contarles que adiós a los mitos, adiós al sentido común. La ranitidina, agua fría, sonda, enemas, antiácidos, etc. Los mensajes que yo quisiera para la clase de ustedes en el día de hoy de mi presentación son estos. Estabilización hemodinámica, endoscopia alta tan pronto como se pueda. Voy a insistir, un Blatchford de 7 casi que es inmediata la endoscopia. Transfusión restrictiva, terapia endoscópica dual. IBP, preendoscopia en infusión. Posendoscopia, como quieran, oral o en bolos. Erradicar H. pylori. Verificar que H. pylori fue erradicado, verificarlo. Consumidores de ASA o AINES que han tenido úlcera, IBP profiláctico. Damas y caballeros, muchas gracias, muy amables.